Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí a un programa más de su segunda casa, el canal de Teleenvigado, en un programa más de Enfocados, en donde siempre les traemos unos fotógrafos súper especiales que nos vienen a contar un poquito sobre su vida, la experiencia en este arte súper espectacular, porque sabemos que la fotografía son aquellos recuerdos, aquellos momentos que nos encanta tener congelados para poder en un futuro recordar y vivirlos como si estuvieran en el presente. Recuerden que siempre hay unos invitados que nos hablan de todo lo importante que es este medio y sabemos que la fotografía a simple vista es algo fácil, algo que hay, tomar solo la fotico aquí y ya, pero no. Tras de esto hay un trabajo inmenso en donde podemos ver que hay algunos fotógrafos súper extremos que tienen que correr de aquí a allá en diversas fiestas o por ejemplo cuando hablábamos con distintos fotógrafos que fotografiaban celebraciones, mucho de fiestas, entonces había niños corriendo y para que la foto quedara perfecta al fotógrafo también le tocaba correr, entonces sabemos que este es un arte y una profesión súper ardua en cuanto a la parte extrema, en cuanto a la creatividad, porque sabemos para que una foto sea súper hermosa, puede ser casual o planeada, una de las dos, pero siempre va a ser súper hermosa. Así que les contamos que este es un programa del Club Fotográfico de Envigado y tenemos aquí a un maravilloso invitado que es Freddy Alberto Tavares, que nos van a ir a contar un poquito sobre todo lo que se trata de este maravilloso arte, cómo llegó hasta aquí, qué fue lo que lo llevó y cómo ha sido como todo el apoyo de las personas que lo rodean. Pero bueno, sin más tanta habla, les vamos a dar aquí la bienvenida a Freddy. Freddy, hola, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias, gracias por haberme invitado a tu programa. No, a ti por haber aceptado en este especial programa. Freddy, me encantaría que nos comentaras un poquito cómo fue que iniciaste en este medio de la fotografía. Bueno Angie, te cuento. En mi casa había una cámara muy viejita, mi papá tenía cámara análoga de rollo, y ahí tenemos pues muchas fotografías de niños pues que él tomaba. Nunca volvió, no sé qué pasó porque no volvió a tomar fotos. Después mi hermano mayor empezó como con ese hobby a tomar fotografía. Yo nunca le paré bolas como a eso, pero a raíz de unas caminatas que empecé a hacer con mi novia, en esa época era mi novia y mi esposa, entonces uno salía al campo y decía, esto tan bonito, y me dio como por la afición pues de la fotografía, ¿cierto? Entonces conseguí una cámara pequeña, yo ya quería como otra, y en un viaje que iba para Cuba, el avión hizo una escala en Panamá, compré una cámara Canon, y casi yo no la sabía manejar, y en el vuelo empecé a mirar el manual, llegué al hotel a mirar, y medio la aprendí a manejar. Tomé unas fotos, unas quedaron buenas, otras regulares, pero dije, así no es. Y empecé a averiguar como academias de fotografía, y hay una que se llama ASFO, que va por la estación Floresta, y me inicié con ellos, entonces como lo básico pues con ellos, entonces ya seguí pues estudiando, seguí y haciendo muchas cositas. Soy trabajador social, entonces yo me llevaba mi cámara, salía a la calle a hacer visitas domiciliarias, tomaba muchas fotos de calle, pues ya no, aquí falta algo más, tengo que aprender más, y me puse a estudiar en la Escuela Superior de Artes Fotografía que queda en Laureles, hice una técnica laboral en fotografía y ya empecé como más a afianzarme pues más en esta vida de la fotografía, a hacer fotografías mucho más bonitas. Por esas cosas de la vida, alguien me invita a un grupo de WhatsApp que se colocaban unos retos de fotografía, y luego Luis me escribe y me dice, venga, ¿usted quiere pertenecer al grupo de fotografía en Vigado? Yo, claro, y ahí es donde aprendo mucho más porque me encuentro con mucha gente que sabe mucho. Entonces ahí empiezo como con todo este rollo y hacer fotografía. Me encanta mucho la fotografía de calle, la fotografía urbana, esa fotografía social. Nunca, pues, la fotografía de bodas, de primeras comuniones, como que me estresa mucho, entonces como que no. Me siento como más libre, más espontaneidad que hay la calle. Como lo más casual. Sí, claro, que da la calle, entonces me estoy enfocando mucho más en esa parte. Wow. Entonces, a raíz de todo esto, con unos amigos montamos una empresa que se llama Cli Urbano Medellín, que es de turismo urbano. Entonces hacemos recorridos urbanos con experiencias de cerveza artesanal y café. Pero entonces nosotros cuando salimos los recorridos con los turistas les decimos, guarden sus celulares que nosotros
hacemos las fotos. Vivan el momento tranquilo, vivan ese momento, disfruten, disfruten la calle, disfruten el sitio donde estamos, escuchen la historia que les estamos contando, nosotros les tomamos la foto. Entonces nosotros hacemos eso, esa foto casual, esa foto, pero una foto bien organizada, ¿cierto? Entonces nosotros les tomamos las fotos, cuando termina el tour se los manda, les mandamos las fotos a ellos. Entonces ahí voy con ese proyecto y con la fotografía que no se abandona. Uy, no, súper interesante todo esto que nos comentas, y más porque recalcas mucho de que te encantan las fotografías casuales, así de la nada, cero planeadas, porque pues de lo que te entiendo es como eso es lo más bonito de la fotografía, o sea, como que de una en lo espontáneo, sin miedo, digámoslo así, como al éxito de lo que vaya a salir en esta fotografía. Y ahorita que estábamos hablando detrás de cámaras, aquí Freddy me mostró un tatuaje que tiene que ser, pues, de lo que me mencionó, representa como un poquito sobre la fotografía, de los lugares en donde se encaminó y llevó y se dirigió hacia, como hacia la natural, hacia lo bello. Explícanos un poquito más sobre ese tatuaje. Bueno, ve, aquí tengo el Camino de Santiago de Compostela. Lo hice con mi esposa, salimos de la frontera de Portugal hacia Santiago de Compostela, caminamos 130 kilómetros, lo hicimos en 6 días. Entonces caminábamos pues por toda la región de Galicia y unos paisajes espectaculares. Entonces íbamos haciendo fotos ella y yo, y mucha fotografía urbana y también de paisaje. Entonces caminábamos y las fotografías que yo quería hacer era que contaran una historia, que cuando vos vieras esas fotos supieras qué está pasando ahí, ¿cierto? Que la misma foto te llevara como a pensar un poquito más allá. Entonces la gente me preguntaba, pero ¿cómo tomaste esa foto? ¿La planificaste o qué? Entonces yo le decía, no, es que yo observo mucho, pero ¿cómo así? Le decía, pasa es que yo soy trabajador social, mi carrera me enseñó a observar demasiado, a hacer muchas cosas con los ojos y a mirar y a observar, observe, observe. Entonces es capturar ese momento. Por ejemplo, mira estas fotos, es capturar el momento de esta chica. La chica estaba posando en ese momento y todavía no le había dicho pues que se organizara, y tomé la foto así de una. Entonces se capturó ese momento con la niña. Lo espontáneo. Sí, sí, esa foto me encanta. Era un proyecto que se hizo aquí sobre las personas afro, esa reivindicación de las personas afro. Wow. Entonces todas las fotos son de chicas afro. Entonces mira, esta chica también hermosas. Entonces es eso, es lograr capturar ese momento. Esta también fue en una chica que quería hacer unas fotografías en un taller de motos, y mientras que la estábamos cuadrando, dos amigos, tomamos la foto. Uy. Entonces yo empiezo a ver que hay momentos en que no hay necesidad como de cuadrar tanto y hacer tanto preámbulo, sino que natural sale, que salga. Este fue en el altavoz. El chico, yo le estaba tomando fotos y me dijo, hey, ¿me va a tomar una foto? Yo, claro, yo se le tomo su fotografía. Entonces mira cómo salió esta foto. Pues alguien me decía en estos días, un fotógrafo mexicano me decía, yo estoy conociendo Medellín a través de tus fotos, porque yo monto muchas fotos en mi Instagram sobre Medellín. Esta foto la hicimos promocionando unas cervezas. Fuimos a un sitio por allá en el centro de Medellín y nos dieron permiso para tomar estas fotos también sin nada de luces, solamente la cámara, la luz que teníamos de los focos pues del sitio, y ya, y salió la foto así. Mira que son fotos muy espontáneas. No, y eso es lo bonito, digámoslo así, observando estas imágenes, la fotografía, y sobre todo pues me imagino que la cámara que usas es súper profesional para poder capturar esto. ¿O piensas que lo que hace bonito la foto es la cámara o el fotógrafo? No, es también la... De pronto va un poquito de la mano, pero también es la habilidad que uno tiene. Si vos sabes observar bastante, sabes hacer como un buen encuadre y saber un poquitico como de la luz, tomas muy buena foto con una cámara muy sencilla. Hay gente que tiene una super cámara así y no les da. Y otra gente que dice, pero vení, es que mira la cámara mía. Normal, es eso, es saber manejarla, es saber disfrutar la cámara, es eso. Usted si sabe disfrutarla, disfruta lo que estás haciendo y conoces tu cámara, pues haces unas fotos geniales. Pero si vos no la conoces, vos la compraste porque está de moda, porque me dijeron que es esta y esta, no, es conocerla, es para qué la voy a utilizar yo.
¿Qué es, cuál es el objetivo que yo tengo con las cámaras? A ver, si yo necesito una cámara que sea para solo para bodas, entonces yo me voy a mirar a ver qué lente necesito, qué luces voy a necesitar, como toda esa parte. Entonces no es tomar por tomar. Por ejemplo, esta foto fue en el Carmen de Viboral. Íbamos caminando, vi este, había llovido y se reflejaba después de la cámara en el suelo y la tomé. Así sin más. Iba caminando y paré y la tomé y salió esta fotografía. Cuando llegué a mi casa empecé a mirarle y salió muy bonita esta foto. Entonces mira que hay veces no es tan necesario planificar ciertas fotos, sino que te salen, como lo que yo te digo, como observar bastante y mirar y hacer un buen encuadre. Es como eso. Es como tener como todo eso en cuenta para poder que desde ese punto panorámico se logre como claro. capturar todo lo que es, sí, lo rodea. Sí, claro. Y hay veces que uno dice, sí, listo, voy a, quiero una foto de esta manera. Bueno, está lloviendo y quiero ver cómo se ve la calle después de que llueva, el reflejo, qué reflejos me da y me voy a sentar aquí, que pase alguien y ojalá alguien pase, tenga una ropa roja y a ver cómo se refleja, ¿cierto? Entonces esa sí la planifico, pues, la voy a planificar, pero hay momentos en que no se planifican, sino que mírala aquí, esta fue. Sobresalen. Sí, salió, este fue. Wow. Entonces hay que tener como esa habilidad para como no tener hacer en cuenta fotos. Como todos esos factores. Sí, claro, hay que tenerlo como en todo. Si vos vas a estudiar algo, vos tienes que tener es visión. Como ese, claro, y esa habilidad para lo que vos estás haciendo. Si vos vas a seguir estudiando comunicación, vos tenés que tener esa habilidad para entrevistar. Y que el entrevistado no se te aburra y que vos, de una manera muy sutil, le preguntes y él te va contando un montón de historias. Es eso, con la fotografía sucede igual. Ella te va contando historias, te va llevando y te va mostrando. Entonces uno se apasiona cada día más. Como, sí, como una historia. Y aquí hablando como a fondo de la fotografía, me encantaría que nos comentaras un poquito cómo fue el apoyo de tu familia hacia ti en cuanto esta carrera, pues esta profesión. Esta profesión, no, a ver, ya estaba casado, entonces le dije a mi esposa un día, no, ya había comprado la cámara, entonces me dijo un día, ¿y vos vas a dedicar como a la fotografía? Y yo, sí, yo creo que sí, y voy a esperar unos días más, un tiempo, y me retiro como trabajador social y me voy a dedicar a la fotografía. Entonces me dijo, si le gusta, y ve que si es lo suyo, hágale. Le conté a una de mis hermanas, y me dijo, hágale. Si usted quiere, le gusta esto, bienvenido, no hay problema. No había como ese tabú que no, fotógrafo, no, ¿cómo le ocurre? Siga trabajando y todos los fines de semana lo vas a hacer, no sé qué, no. Un apoyo total de mi esposa, pues, y de mi familia también. Y eso es lo bonito como de tener, y uno está rodeado de distintas personas que lo apoyen, porque esa es como la clave, de, en este caso pues como una pareja o la familia, que lo estén ahí a uno apoyando, que no lo estén juzgando, porque sabemos pues que a veces cuando las personas nos juzgan tendemos como a por debajearnos o a como a mermar como esa pasión o esa alegría, pero pues no podemos dejarnos llevar por lo que digan las demás personas y pues este es un ejemplo que Freddy nos da y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, Freddy, me encantaría que nos comentaras un poquito y pues les dijeras a todos los televidentes y jóvenes y adultos que se quieren encaminar como por medio de la fotografía, que deben de tener en cuenta al iniciar. Primero, que les guste, ¿cierto? Que sea una pasión, porque no es por decirle mamá, papá, yo quiero una cámara y vale tantos millones y todo eso. No, primero que se enfoquen en qué quiero, cuál es el objetivo, porque quiero ser fotógrafo, no es por moda. Bueno. Cierto, como muchas cosas que son por moda, no, que sea la pasión, que le guste, que le, y que sí, y que cuente con el apoyo de la familia. Es que yo quiero estudiar fotografía, listo, es que yo quiero ir a la Universidad de Antioquia a estudiar artes y allá enseñan fotografía, o es que en Bellas Artes enseñan fotografía, o hay una academia muy buena de fotografía, cierto, yo quiero estudiarla porque yo quiero ser fotógrafo, o yo quiero ser asistente de fotógrafo para películas, o quiero montar mi estudio de fotografía, o mi meta es algún día que me contrate National Geographic o Discovery y me va a mandar por el mundo entero a hacer fotos, porque yo quiero hacer eso. Divertirse. Es desde ahí, sí, claro, es que es divertirse. Cuando vos consigues un empleo, te tienes que divertir. Cuando vos te obligan a hacer una cosa, no te vas a divertir, no vas a ser tan bueno. Entonces, si vos querés ser fotógrafo, inicia primero a ver qué es lo que yo quiero.
¿cierto? O sea, como enfocarse primero claro. a qué quiere apostar. Así como tú que estás en el medio urbano, en la fotografía de calle, hay gente que quiere apostar a lo de fiestas, más como a fotografía de productos, o sea, como tener claro primero en qué me quiero Sí, enfocar. claro. Dos, estudiar. Sí. Y tres, ya como empezar como con los elementos, que sería como la cámara, o piensas que es mejor iniciar, para saber si quiero esto, iniciar con un celular. Es que soy muy relativo. A ver, hay gente que toma muy buenas fotos con un celular, ¿cierto? Y hay gente que tiene una super cámara y no las toma tan bien. Pues yo, a mucha gente me pregunta, ¿qué hago? ¿Qué me compro? Una cámara como básica, buena. A ver si es rentable invertir, porque no, una cámara no es barata. Son O sea, costosas. como tener en cuenta como Claro, todo todo eso, eso. sí. Entonces, listo, sí me gustó. Ah, bueno, listo, mira, me gusta por esto. Entonces, a medida que uno va avanzando y va estudiando, entonces uno dice, no, ya esta cámara no me sirve para lo que yo quiero. Ya esta cámara necesito cambiarla por otra. Necesito comprarme un lente diferente. Necesito comprar luces porque yo me voy a dedicar a hacer fotografía de moda. Entonces, yo necesito un estudio, necesito luces, necesito el espacio. ¿Cierto? Entonces ahí sí, pero no antes yo llegar y decirle, papá, mamá, necesito 20 millones, 30 millones, voy a Uy, montar un estudio de no. fotografía, y yo, porque yo quiero ser fotógrafo, un, dos, tres, y que vos sabes, no, pues me gusta, ¿y dónde vas a estudiar? Ah, no, todavía no sé. No, 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 primero enfocarte. Que te Claro, enfocarse. primero hay que enfocarse y decir, bueno, voy a estudiar en tal parte, empiezo con esta cámara y miro cómo me está yendo, ¿cierto? A medida que voy creciendo y voy creciendo, voy cambiando cositas y voy preguntando y me voy asesorando. Así No es. es a la carrera, no es hacer cosas por hacerlas. Es como eso O es sea, pues esa es la como recomendación que le doy primero. Sí, esa enfocarse y mirar qué es lo que enfocarse. quiero realmente y dónde voy a estudiar. Y O sea, dónde. como esos tres puntos Sí, claro. súper importantes en este medio. Bueno, aquí estamos hablando súper excelente, aquí con Freddy Tavares, que nos está contando un poquito sobre su vida, cómo llegó a este medio de la fotografía, su experiencia, y nos está dando tipsitos si nos queremos encaminar por este medio. Pero bueno, vamos a un pequeño comercial y recuerden que este es el programa Enfocados del Club Fotográfico de Envigado. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Siguiente caso. El Estado contra Martin White.
Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! Bueno, y ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales aquí con Freddy Tavares, que nos estaba comentando un poquito sobre su vida, estábamos hablando como de esos tipsitos que debemos de tener en cuenta, tanto nosotros y ustedes que se quieren encaminar por este medio de la... Aquí nos explicó Freddy que es estudiar, primero enfocarnos a qué queremos apostar. Y pues por último, escoger como el tipo de cámara que queremos, saber cómo invertir, pero primero que todo estudiar, porque como él decía, una cámara de 20 millones y yo no sé usarla, o sea, estoy, digamos así, como perdiendo el tiempo, perdiendo la inversión y el dinero, y pues así no se puede. Pero bueno, Freddy, me encantaría que nos comentaras un poquito sobre tu participación en los clubes. Bueno, aquí en el Club de Fotografía de Envigado aprendí mucho, ¿cierto? Demasiado. La primera vez que iba a hacer unas fotografías, que era con el proyecto Afro, estaba como un poquito asustado y entonces yo, Luis, hay ciertas cosas que no manejo. Entonces me dijo, no, venga, que aquí yo le ayudo. Y entonces Luis me fue llevando, me fue enrutando, vea, parece así, haga esto, así, tanto, ¿cierto? Y ahí fui como creciendo pues con el Club de Fotografía de Envigado, mucho, demasiado. O sea, te dieron la mano. Sí, claro, sí, para qué, es que sí, que había cosas que uno no manejaba. Y en esto hay que preguntar, uno no se la sabe todas. O sea, uno puede estudiar, pero hay gente que lleva años haciendo esta profesión y sabe muchas cosas. Y entonces yo no te puedo desmeritar a la persona que lleva 30 años, 40 años tomando fotos y que tomaron fotos análogas que eran de rollo, que había que revelarlas en la casa, que en el cuarto oscuro. O sea, mucho más trabajo que ahora. Claro, entonces ellos son unos genios con eso. Y uno cómo va a decir, no, es que yo sé más que usted, entonces uno tiene que recurrir, claro, uno tiene que recurrir a las personas que saben. Entonces yo, Luis, mira, esto cómo se toma, esto cómo lo hago, no, mira, por este lado, hacerle así, ¿cierto? Sí. Entonces, para mí fue muy grande haber aprendido aquí en el club y haber crecido tanto. No, y lo bueno y bonito del Club Fotográfico de Envigado es que hay personas, pues así como tú dices, que llevan mucho trayecto, pero te ayudan, o sea, no es como que en el medio de la industria, que no, que son muy agrandados, que no, usted no sabe, lo sentimos, aprenda, no, aquí hay personas que no les importa cuánto tiempo lleven, el caso es que se preocupan porque las personas aprendan, cumplen sus sueños, sigan su pasión, y eso es lo bonito, digámoslo así, de las personas que se encuentran en este club. Sí, una cosa que me dijo Luis un día, que le pregunté algo, y me dijo, no, hermano, suéltese, usted es capaz, tiene mucho conocimiento también, y ha aprendido mucho, suéltese, no le dé miedo. No, hágale, suéltese. Y es verdad, te dan la oportunidad que uno se vaya soltando. Sí, como perdiéndole el miedo y como ese temor, porque si no, pues, ¿cómo vamos a hacer para interactuar a la hora de tomar fotografías? Por ejemplo, esta foto también me encanta porque eran unas chicas que estaban en la Comuna 13, en las escaleras. Me encanta mucho. Iba bajando y las vi, entonces ellas empezaban a silbar. Es que, hey, una foto. Y mientras que bajaba, yo llegué primero a la parte de abajo y les tomé la foto. ¿Así? Sí. Guau. Wow. Entonces, cuando yo las veo, ellas tenían las piernas colocadas como están, les tomé. Esta foto fue en Parques del Rey, había unos chicos haciendo como un performance allá y le tomé la fotografía a este chico. A mí me encanta también esa foto. No tiene ninguna luz. Esta sí fue en estudio,
con luces. Y aquí hablando y esta, de lo... y esta foto fue un homenaje que se les hizo a las lavanderas de la quebrada Yura y tiene luces. Wow. Aquí también. Hablando más como en temas de iluminación, temas como de que la fotografía quede súper bien en estos, por ejemplo aquí mencionas que el estudio, que los distintos medios, me encantaría que nos comentaras un poquito como desde tu punto de vista, cuál es la importancia como de la luz o la importancia de una buena iluminación en una fotografía. Total, es que la luz es como el 100% de la fotografía, es que es, si vos, a ver, la luz es algo muy mágico porque vos, si estamos en la calle, vamos a suponer que estamos en la calle, y vos te mueves un metro, ya ha cambiado la luz de donde yo la tenía. Entonces hay que saber muy bien cómo voy a iluminar, y si voy a iluminar con luces externas, tengo que saber iluminar, que, la, que, claro. Que no me quede muy estallada la foto, que no la ilumine por este lado, ¿cierto? Hay que saber mucho, hay que saber mucho de luz y de color, dónde cogerlo. Y saber dominar mucho la luz. Por ejemplo, estas fotos fueron para un café en el barrio Laureles. Entonces también llevé luces, pues ahí sí se buscaron referentes, mira estas chicas también ahí en el café, entonces se buscaron referentes, se buscaron ropa, se buscaron cosas. Esta fotografía es en el Perpetuo Socorro, esa es la iglesia del Perpetuo Socorro y al frente hay un edificio que es de vidrio y esa foto fue tomada así sin… O sea, se ve como el reflejo. Sí, se ve el reflejo, no tenía sino la cámara y tomé la foto y ya me cuadré. Miré bien, me organicé pues los parámetros de la cámara, yo de una. Entonces mira que salió así. A mí me preguntan, ¿y usted utilizó luces? Y le digo, no, no se puede. Esta fotografía me encanta, porque esta foto la hice, estábamos haciendo una caminata mi esposa y yo en la Patagonia chilena. Wow. Ese es el glacial Grey. Llevábamos como 6-7 horas de caminata. Y ya cuando llegamos a una montaña y empezamos a descender, nos encontramos con este glaciar. Entonces todos los que íbamos caminando empezamos a tomar fotos de esto. Y eso es lo bonito como de la naturaleza y sí. Todo lo que nos rodea, porque nos va brindando como distintos sí. Elementos para que una fotografía sea hermosa. Por ejemplo, esta foto, alguien me preguntó, venga, ¿eso es en Cuba? Yo, no, eso es en Barrio Triste, aquí en Medellín. Entonces me decían, ¿serio? Y yo, sí. Y es que se puede tomar fotografías allá. Yo, claro, allá se puede tomar fotos, no pasa nada. Y la gente que está en Barrio Triste, que son mecánicos, me dicen, no, tómeme fotos. Esta foto fue en la Casa de la Cultura de Envigado, esa también fue en la Casa de la Cultura de Envigado, había un taller de fotografía ahí. Esta, mira, esta foto, vi la gente caminando y yo me agaché y tomé esta foto y le voy a ver cómo me sale. Y me encantó cómo quedó. ¿Y esa foto dónde fue? Eso fue en Girardota. Wow. Estamos en Girardota y ya, esta fue en la marcha gay. Me pareció espectacular tomar fotografías ahí. Genial, es los chicos le decían a uno, venga, tómeme fotos. No, y lo bonito. Y le posaban a uno. Entonces, sí, mira que, y lo bonito como de ese tipo de personas es que no le tiene miedo como el que dirán. No, mira esta. También eso fue sin luces, a mediodía. Espectacular. Sí. Entonces es eso, tratar de capturar esa foto, hacer la foto, pero sin ese morbo, sin nada, sino que real, que guste. Que disfrute. Sí. Por ejemplo, esa foto es en Medellín, eso es detrás del Notivara. Estaba en el centro, yo por lo general ando con mi cámara en el morral y pasé y me pareció como particular cómo daba la luz y cómo daba todo. Y se la tomé y cuando llegué a la casa empecé a mirarla y esta foto queda muy buena, blanco y negro. También en Barrio Triste. El señor trabajando, le pedí permiso para tomar la foto y me dijo que no había problema. No, y hay algo esta que... foto también me pareció muy charra porque había novia. Se iban a casar y no llegaban, y no llegaban, y se largó un aguacero impresionante, y no llegaban. Entonces yo estaba con una amiga y yo le dije, no, ¿sabes qué? Esperemos, yo no me voy a perder esta salida de la novia en este aguacero. Y cuando llegaron, no tenían paraguas, y alguien les presta el paraguas, y yo me fui tomándole fotos, y averigüé quién era la novia, y pedí el correo y se la mandé. Wow. Entonces le dije, mira, te voy a mandar la foto que te tomé afuera en la calle, porque ahí no tenían fotos. Esta foto también me gusta mucho, es en un parque nuevo que hay en Prado Centro, arribita de la estación hospital, tumbaron unas casas antiguas, dejaron las fachadas y al interior hay un parque. Y le tomé esta foto a esta chica también, eran casi las 5 de la tarde y ya. Y esa también me encanta mucho, es un reflejo
después de un aguacero, lo que yo te contaba ahora. Sí. Esa foto la vi y me pareció muy bacana hacerla porque se veía. Y yo iba caminando y mire, yo ese podía hacer una foto así y me da el reflejo que dio. Ahorita, por ejemplo, aquí de toda la recopilación de fotos que hemos observado, he podido ver que la mayoría son como en Medellín, en Girardota, como en distintos puntos, y a veces pensamos que para poder tomar una fotografía es necesario ir a un super lugar, que no, que viajar a tal parte, si no, no puedo tomar fotos, y no, o sea, hay que observar lo que tenemos a nuestro alrededor, porque pues quién quita que hasta esos sean mejores elementos que los que pensábamos ir a ver. Mira, esta foto fue en el barrio Moravia. Salimos con un colectivo de fotógrafos a tomar fotos allá, y eso fue en el barrio Moravia. Entonces, lo bonito a ver, vos puedes hacer tu fotografía en cualquier parte, ¿cierto? Y te van a quedar espectaculares. Uy. No, como lo que vos decías, no, es que tengo que irme para otro país, no, nada. Mira esta foto, estaba en un pueblo que se llama Granada, y en una vereda me encontré este pájaro y ya, listo. Entonces no hay que viajar muy lejos para hacer unas fotos espectaculares tampoco. Vos puedes salir aquí al parque de Envigado o aquí, salir de aquí al frente y puedes hacerte unas fotos muy bonitas. Esta foto fue de una chica que me encontré en el metro y le dije que si se la podía tomar y me dijo que sí. Eso fue en el metro. Uy, muy maravilloso. Eso fue en un taller de fotografía que realizó el Club de Fotografía de Envigado en la Casa de la Cultura. Mira, también este chico dijo, no, venga, yo le esposo. Y no fue nada planeado. Llegó y vio como una cortina, se la puso en la cabeza, habían unas flores y empezamos a tomarle fotos. Uy, no, eso es súper, o sea, todo esto que nos estás comentando son distintas informaciones que son muy beneficiosas tanto para ti como para el medio de la fotografía y para todos nuestros televidentes que quieren encaminarse por este medio, porque comentas de que obviamente no hay que viajar como para poder tomar la foto, o sea, hasta en la misma casa uno tiene distintos elementos. También pude observar que juegas muchos con los colores, o sea, cuando estabas mencionando con lo de los afros, habían rojos, amarillos, o sea, un sinnúmero de colores que resaltaban con todo el furor la fotografía, y eso es lo bonito. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y recuerden que este es un programa de Enfocados del Club Fotográfico de Envigado. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak. Popping that jump, you better get up, stand up. If you've been done wrong, you better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso.
¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! Bueno, ya regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y les recuerdo que aquí tenemos aquí a Freddy Tavares, que nos estaba comentando como todo el juego de los colores, como todo lo que resaltaba, porque sabemos que a la hora de una fotografía hay que tener en cuenta distintos factores, como saber quién es el protagonista, dependiendo pues aquí hablando, antes de en medio de comerciales estábamos hablando como que lo bueno de la fotografía es que uno puede jugar de distintas formas y se puede ver desde distintas formas. Entonces aquí estábamos dando el ejemplo con los vasos de agua, de que yo lo puedo tomar derecho y crea un ángulo y crea una perspectiva, pero claro, si yo me voy para otro ángulo, no sé, desde abajo puedo crear otro punto de vista y se pueden coger muchos más elementos en la fotografía, y eso es lo bonito, que uno puede jugar con distintas factores que se nos atraviesan, digámoslo así, en el momento. Freddy, aquí me están comentando y me encantaría que nos contaras un poquito sobre esta experiencia, y es que hiciste parte de la Copa Mundial de Clubes. Sí, participamos en la Copa Mundial de Clubes 2 años seguidos. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos va este año, pero eso es emocionante porque subimos unos punticos más, pues, ¿cierto? Yo en la primera vez que participé saqué un puntaje, en la segunda saqué otro puntaje, me gustó porque vi que la foto que mandé tenía otro puntaje más alto, entonces decía, listo, hay que seguir trabajando. Para esto sí, hay que trabajar y enfocarse en algo y tener un objetivo claro de qué voy a hacer de foto, ¿cierto? Si yo voy a tomarle fotos a frutas, animales en la calle, perros, rostros, pero enfocarme en qué, para poder participar y mandar una foto bien espectacular a la Copa Mundo. Porque si paga uno y trabaja. O sea, como vivir esa experiencia, sí, claro, de divertirse y sentir la adrenalina. Claro, porque es que entonces uno, las que mandamos el año pasado o a principios de este año, sí, yo las planifiqué, miré, yo quería hacer la foto que contara algo, ¿cierto? Y me gustaron las fotos que yo mandé, tuvieron un buen puntaje, entonces eso es muy gratificante. Eso es algo como que te literalmente te están, como tú dices, mencionando y afirmando que el trabajo que tú estás haciendo y el trabajo que aprendiste sí está sirviendo y sí estás aprendiendo, porque... pues como tú dices, es la pasión de uno. Si uno se va a encaminar por una carrera, por una profesión, lo ideal es que sea porque uno lo ama y no porque otra persona se lo dijo o por el dinero, y eso es algo pues súper especial que hay que tener en cuenta a la hora de tomar alguna decisión. Freddy, me encantaría que nos comentaras un poquito cuál es la diferencia que tú encuentras cuando iniciaste en la fotografía y cómo te ves ahora. O sea, ¿cuál es ese nicho o esa brecha que se ve ahí como que, uy, no, sí, hay una gran diferencia o no hay una gran diferencia? No, claro. Cuando yo tomé mis primeras fotos, uno miraba, las veía en la pantalla de la cámara y las veía muy bonitas, ¿cierto? Cuando ya las descargaba, movidas, uy. Desencuadre, no, muy feas, pero yo no me desanimaba. Entonces, cuando dije, no, esto hay que estudiarlo. Esto hay que meterle ganas y hay que estudiar. Cuando yo empiezo a estudiar y empiezo a tomar fotos y empiezo a mirar las fotos también cuando empecé a estudiar, el cambio es mucho. Y empieza uno a mirar de atrás.
yo puedo mejorar aquí, aquí hacía esto. Y ya como metiéndome como por una línea, ya uno ya sabe cuadrarse, ya uno ya sabe hacer un mejor encuadre, ya sabe jugar con la luz, con ciertas perspectivas que se dan. Bueno, me gusta tomar fotos en la mañana porque hay una luz muy bonita, en la tarde también hay otra luz diferente. Entonces ya uno va aprendiendo ciertos trucos y le va preguntando a gente que lleva muchos años en fotografía, ve, ¿esto se puede hacer? Sí, claro. O no, pilas con esto, ojo con ese error, mira, hace mejor este encuadre, mira, si vos tenés a alguien, le estás tomando una foto, mira, que te mire, cuadrarle la cabeza, cuadrarle la camisa. O sea, como tener en cuenta distintos puntos. Sí, tener un montón de detalles, ¿cierto? Cuando ya uno ya se va volviendo más profesional, entonces uno se va exigiendo mucho más. Entonces uno dice, no, yo quiero esta foto así, la voy a pensar. Y empieza uno a buscar referentes, ¿cierto? Entonces uno empieza a buscar referentes. Ve a esta persona, no a copiarla. Alguien también me dijo, y no sé, a ver, creo que fue Luis y otra persona que me dijo, no se vuelvan Pinterest dependientes. Porque la gente le dice a uno, vea, yo quiero que me tomen una foto como salen en Pinterest. Y le mandan a uno, dice uno, no, venga, hagámosla diferente. No, es que se me gustó. Entonces uno empieza a buscar referentes de fotógrafos muy buenos y mira, no a copiarlos, sino a buscar ciertas características para uno poder hacer su fotografía. Claro. Entonces eso es lo bueno de esto. No copiar, no, copiar no. Hacer la foto bien hecha, buscar referentes, leer un poquito, sí, y planificar la foto. Ya cuando le dicen a uno, yo quiero una foto así, así, se planifica. Por ejemplo, esta foto la planificamos en un billar, pero eso fue planificada. Miramos, fuimos al billar, lo miramos primero, cómo la queríamos hacer la foto, volvimos ya con los modelos, cómo iba a coger el taco, cómo íbamos a colocar las bolas, él cómo la iba a mirar a ella. Había una luz que le pegara en el pelo para que se viera un poquito más iluminado. Jugamos con las luces del billar. Entonces, alguien nos decía, estábamos con otra persona que sabe mucho de luz, me decía, cuádrela aquí, cuádrela acá, ¿cierto? Esta también me encanta, también fue en la quebrada Yurá. Entonces, con luces las pusimos, hicimos la foto. También la planificamos un poquito ahí para poder hacer la fotografía. Entonces, mira que es que hay cosas que uno sí planifica muy bien. Cuando te piden, hay que hacer esta foto así que es para un catálogo, o yo la quiero mostrar en mis redes sociales porque yo voy a promocionar esto, pero yo quiero que me hagas una foto de esta manera. Entonces uno la planifica, lee, mira referentes. Para mí eso es muy importante, mira referentes. No copias, sino mira referentes. Eso es muy importante. Sí, como tener como tú dices, o sea, no copiar, sino tener referentes. Y hablando de los referentes, me encantaría que nos comentaras como un poquito cuáles son esos fotógrafos que te inspiran como a hacer todo lo que haces en este momento. Hay un fotógrafo mexicano que se llama Luis Gallardo, un muchacho muy joven, y hace unas fotos espectaculares de 15, pero unas fotos, una cosa súper rara. El tipo se ingenia unas cosas y unos vestidos espectaculares. Ese tipo me parece genial cómo hace las fotos. Bueno, del Club de Fotografía de Envigado, Ani hace unas fotos muy, muy extrañas, muy bacanas. Carlos Peláez también hace fotos muy bacanas. ¿Quién más? Hay un chico de apellido Macías que se ganó unos premios, que es ese fotógrafo, es muy teso. También lo sigo a él, les hace unas fotos increíbles. Entonces uno va mirando esos referentes, va mirando cómo ha sido su trayectoria y mira qué puede uno como de pronto copiar. Ve, la luz, este jugó con ciertas cosas de luz, bueno, tratemos como de hacer esto así como con la luz, ¿cierto? Entonces hay que mirar mucho esa parte. Entonces estos referentes le ayudan a uno mucho a crecer. Wow. Y a mirar cómo se toma la foto, qué se hace, cómo la debo de planificar. Porque las personas que te mencioné planifican las fotografías. No es que un, dos, tres, venido Angie, sentate aquí, te tomo la foto ya, ¿cierto? No, no, ellos planifican. Se toman sus días en montar como un guión para hacer la foto. Claro. Que eso es lo bueno también, entonces aprende uno de ellos. Qué bonito que estés mencionando, digámoslo así, que admiras
hasta tus propios compañeros y las personas pues que tú observas pues cada vez que tú vas al club fotográfico, porque se ve que en el club fotográfico sí se está aprendiendo. Sí, claro. Eso es algo muy bonito, que hasta las mismas personas admiren, las mismas personas que hacen parte de esto, y pues todos los estudiantes, todos los que se intervienen en este medio, es algo súper hermoso. Pero bueno, Freddy, me encantaría que nos comentaras como un poquito de qué más o menos, qué tipo de cámara te gusta más, si Canon, Sony, cuál es la que te encanta, pues que tú dices, no, con esta me siento súper identificado. No, pues hasta ahora Canon, sí, tengo lentes Canon, la cámara Canon, entonces por ahora, desde que empecé, me acomodé como a ese estilo, ¿cierto? Hay gente que se muere por la Sony o por la Nikon, y hay gente que discute, no, yo soy de Canon, yo soy de Nikon, Nikon tiene esto, Canon tiene los colores así, la Sony hace esto. Son pues los gustos. Yo como la primera fue la Canon y como que me enamoré de esa y creo que por ahora no voy a cambiar, ¿cierto? No pensaré pues de cambiar de cámara. Sí. De pronto una más, mucho mejor de Canon. Pero por ahora seguiré como con esa, enamorado de esa cámara. O sea, ya esa te cautivó. Sí, sí, sí. Y alguien me dice, no, cámbiate a la Sony. Hay que mirar a ver hay que leer y preguntar bastante esta Sony que... ¿Qué tal? Uy. La gente le dice, las Sony son espectaculares, claro. Cada uno con sus gustos, pues, pero sí, yo por ahora consigo con mi Canon. Ahorita que estábamos hablando como de todo lo que necesitábamos como para poder iniciar en este mundo de la fotografía, ahorita antes en detrás de cámaras estábamos como hablando de que si era necesario como comprar todos esos elementos que vemos que, por ejemplo, un fotógrafo de bodas, pues o de ceremonias, ya que no, que el trípode, que ya que tal flash, que tal tipo de lente. Entonces me encantaría que nos aclararas un poquito como si es necesario comprar como todos esos elementos o cada elemento es como enfocado a lo que tú quieres apostar. A ver, lo que pasa es que si usted se va a iniciar en fotografía de boda, uno tiene que primero como estudiar como fotografía de boda también, ¿cierto? Hay que empezar como con eso, la fotografía de eso, empezar a estudiar fotografía de boda, poses y todo eso, y cada vez que te va llevando más, yo quiero que mi foto me quede así, entonces yo necesito una luz así, yo necesito que si estoy muy retirado y los novios van hacia tal parte, necesito otro lente, pero eso te va llevando, no es que de una vez hoy voy a ser fotógrafo de moda, de bodas, y ya inmediatamente ya voy a comprar un montón de cosas, no, uno empieza de a poquito, uno compra su primero la cámara, después más adelantico se va consiguiendo un lente, un amigo le presta por ahí un flash, otro amigo le presta un trípode para hacer unas fotos con su trípode, otro amigo le presta otro flash para ya tener dos luces, claro. Otro le dice, no, yo tengo una caja de luces, te la puedo prestar, entonces uno va recogiendo, entonces uno dice, no, ya no necesito que me presten porque ya compré mi propio flash, ya tengo otro lente ya no necesito que me lo presten, entonces ya poquito, ¿cierto? Uno se va tecnificando. O sea, como viendo qué es como lo más beneficioso para el trabajo que uno quiere hacer. Claro, entonces vos te vas tecnificando, cada día vas mirando las necesidades. La línea que vos escoges te va mostrando qué necesitas. Ah, que yo necesito, que yo quiero hacer fotografía de estudio. Entonces supongamos, voy a alquilar un estudio con buenas luces, con estas cosas que voy a hacer. Pero si yo no... Pero eso es de a poquito, eso es así pausadito, no es que allá la carrera va a comprar de todo, porque eso no me va a dar, es eso, de a poquito. Wow, o sea, como tener como claro, pues como tú dices, a lo que uno quiere apostar e ir como interactuando con los distintos elementos que le vayan prestando, porque pues te imaginas que uno como que compre todo y resulte que eso uno no lo necesita para, no, pues se pierde, digámoslo así, como la plata, o pues solo puedes vender, pero o sea, como que primero hay que contextualizarse y saber como un poco más a lo que uno quiere apostar y qué es lo que necesita. Pero bueno, Freddy, me encantaría que nos comentaras un poquito cuáles son esas redes sociales para que todos los televidentes vayan y miren todo lo que haces, todas las fotografías que haces y miren y te contraten para que puedan hacer todas las fotografías en las ceremonias que ellos quieran. Bueno, entonces ya tengo Instagram, mi Instagram es Freddy Tavares P, ese es mi Instagram personal, el Instagram de mi empresa de turismo que se llama
Cli Urbano Medellín. Esas son mis redes sociales. Ahí me pueden encontrar y ver todo el trabajo fotográfico que hemos hecho. Fotografía de calle, sobre todo mucha fotografía de calle, fotografía urbana. Eso es lo que más me gusta. Entonces ahí está, y fotografía pues de naturaleza. Ahí están en mis redes sociales la gente que quiera seguirnos y mirar lo que hacemos. Así que ya saben, familia, aquí Frey nos acaba de mencionar sus redes sociales para que chequen un poquito. Aquí acaba de mencionar que hay naturaleza, que hay de calle, que hay de todo. Y eso es lo bonito que puedo observar aquí de Freddy, es que Freddy es espontáneo en cuanto a las fotografías, le encanta lo casual, lo natural. O sea, nada así como algunas cositas y planeadas, pero no todo, porque lo bonito de la fotografía es que puede captar momentos que uno no pensaba que iban a suceder o que iban a quedar capturados, valga la redundancia, en la fotografía. Pero bueno, Freddy, hasta aquí llegamos. Me encantaría que nos comentaras cómo te sentiste en esta entrevista. No, súper bien, tranquilo, muy contento de poder contar estas historias pues, y todo mi proceso fotográfico, cómo fui creciendo y seguiré creciendo, porque todos estos días de aprender y aprender. Entonces, no, muchas gracias por haberme invitado. No, y gracias a ti porque nos enseñaste un sinnúmero de elementos que pues tanto yo como algunos de nuestros televidentes no tenían en cuenta y aquí nos las aclaraste, así que te agradezco por haber venido a esta maravillosa entrevista y pues les quiero decir que nos vemos en la próxima semana en un programa más de Enfocados del Club Fotográfico de Envigado con otro próximo fotógrafo.